científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Hola, soy Pato Manque y esto es La Próxima Estación. El 16% de nuestra población ha alcanzado los 60 años y este número se duplicará en la próxima década. ¿Cómo este envejecimiento afectará a nuestra población? ¿Cómo será el Chile del 2050? Estas son una de las preguntas que queremos responder con el doctor Esteban Calvo, quien es sociólogo y epidemiólogo de la Universidad Mayor. Soy director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Todos estamos envejeciendo, entonces es re fácil conectarse con el tema y creo que es uno de los grandes desafíos, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Yo me dedico a investigar el envejecimiento de la población, de las personas, la salud, los determinantes sociales de la salud. A mí me gustaría tener una sociedad donde las personas pueden vivir más años, pero además se enferman por menos años. Ese sería mi sueño. ¿Cuáles son las grandes repercusiones que enfrentamos a partir de este cambio demográfico en términos del envejecimiento de nuestra población? Nos estamos enfrentando a una situación sin precedente histórico. Nunca habían nacido tan pocas personas, nunca habíamos vivido por tantos años. Es el cambio más inmediato, ¿no es cierto? Que hace que nuestra demografía cambie. ¿Ya? Tenemos menos hijos, vivimos más años. Eso significa que estamos envejeciendo. Y enfrentarnos a esta situación sin precedente histórico hace que muchas de las cosas que nos imaginamos acerca del mundo en que hoy vivimos son distintas. ¿Ya? Porque nos imaginamos una realidad que está cambiando quizás más rápido de lo que nos imaginábamos. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas que hacemos no van a funcionar. Vamos a tener que rediseñar nuestras conductas, nuestros sistemas, nuestras políticas, nuestras organizaciones. Entonces, es un momento donde las sociedades, no solo Chile, sino que el mundo entero que está envejeciendo, va a estar obligado a innovar, a hacer las cosas de una manera también sin precedente histórico. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles dirías tú que son los grandes desafíos que enfrentamos en términos de envejecimiento de la población? Algunos de los desafíos que yo creo que son más importantes tienen que ver con financiar distintos sistemas. El envejecimiento tiene al menos dos patas que son bien importantes. Una son cómo garantizamos los ingresos cuando ya no podemos trabajar, que son las pensiones de vejez. Financiar eso no es trivial cuando tenemos menos trabajadores y más personas mayores, ¿cierto? Otro es cómo financiamos un sistema de salud también, porque no solamente estamos viviendo por más tiempo y teniendo menos hijos, sino que nos morimos a otras edades, pero de otras cosas también, y algunas de esas nuevas enfermedades son más caras. Entonces, el desafío del sistema de salud tampoco es menor. ¿Ya? Uno de los grandes desafíos es cómo resolver al mismo tiempo los problemas que están sucediendo en estos dos sectores. Porque si apuntamos a uno, pero echamos a perder al otro, no nos va a ir muy bien. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, pucha, cuando diseñamos los sistemas de pensiones, pasábamos en promedio 10 años jubilados, en poquito tiempo vamos a llegar a los 30 años jubilados. Entonces, clásica discusión es, aumentemos la edad de la jubilación. Pero ¿qué pasa si al aumentarla, la gente se empieza a enfermar? Lo que ahorremos en pensiones lo vamos a terminar gastando en salud. También podría ser que la gente no tenga, por ejemplo, una salud suficiente, que el cuerpo no los acompañe para trabajar por más tiempo. Entonces, quizás ahí invertimos en salud para ahorrar en pensiones. ¿Te fijas? Un desafío súper grande es hacer que los sectores conversen, pensar el envejecimiento de una manera más intersectorial. Otro desafío es reimaginarnos también las vidas. O sea, las vidas que nosotros vivimos son bastante estandarizadas. Nacemos, nos criamos por un tiempo y después, año a año, está súper marcado lo que tenemos que aprender, vamos pasando de curso y cumpliendo con estándares. Luego empezamos a trabajar por un 40 años, lo que sea, y después pasamos un buen tiempo jubilado. Ese modelo tan estandarizado yo creo que ya nos tenemos que olvidar porque vivimos mucho tiempo. Entonces, mucha, no podemos estar 40 años trabajando y 40 años jubilados o estudiar solamente al comienzo de la vida, de una vida que va a ser muy larga. Tenemos que volver a estudiar a lo largo de la vida, mezclar un poquito más trabajo con jubilación. Me he sentido discriminada por la vejez. No considero que, siendo que se ha progresado, no hay todavía una claridad respecto a que la gente mayor sirve para muchas cosas. Hay de todo. De dulce y de gras.
Hay en parte, hay comunas, hay lugares en que a los adultos mayores los están tratando de ayudar en lo más posible. Se ha mejorado. Sería absurdo decir que no. Yo tengo las arrugas que Dios me dio por la edad que tengo. Pero la parte física yo la tengo bien. Yo puedo correr, saltar, nado. Cuando yo digo que nado 800 metros en los campeonatos, que son dos vueltas alrededor del Estadio Nacional, para que la gente se haga una idea, la gente queda mirando asombrada. Porque hay gente que no puede ni correr los 800 metros. Cuando uno es joven y bonita como tú, uno piensa que nunca va a ser vieja. Y resulta de que hay que darle el dato a los jóvenes, van a ser viejos. De pronto entonces da la sensación que efectivamente este es un problema que es totalmente multidisciplinar, ¿no es cierto? ¿Estamos todas las disciplinas avanzando en mirar el envejecimiento como un problema que tal vez sea uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar como sociedad? Disciplinas, por ejemplo, como la medicina o las ciencias sociales, podrían conversar mucho más, pero hoy día no lo están haciendo lo suficiente. No es fácil para alguien que está estudiando dentro de un laboratorio con modelos animales o alguien que está estudiando parte de un ser humano conversar con alguien que está viendo personas enteras o poblaciones. Son métodos distintos, tradiciones distintas, conocimientos distintos. Pero yo creo que hay ciertas inquietudes que son comunes. Entonces, no sé, por la gente que está metida a nivel de las políticas públicas, de los desafíos más sociales, yo creo que hace tiempo tiene claro que uno no puede importar ideas, uno no las puede copiar. Entonces se habla como de contextualizar las intervenciones, las políticas públicas y si algo funcionó en Inglaterra o en Estados Unidos, no es copiarlo e importar el modelo, ¿ya? Contextualizar las políticas públicas. Desde la medicina o la biomedicina está entrando una idea análoga que es contextualizar las intervenciones que hacemos, los tratamientos farmacológicos, en la biología humana, en el fondo. O sea, personalizar esos tratamientos, esas intervenciones para distintas personas, porque el efecto promedio no va a ser ni el que tengas tú ni el que tenga yo por el mismo remedio, porque ni tú ni yo somos un promedio, nadie es un promedio. Entonces podemos ajustar los tratamientos a distintas personas, lo mismo que podemos ajustar las políticas públicas a distintos contextos. Ahora, ¿cuánto están las políticas públicas y las ciencias sociales preocupadas de ajustar los tratamientos, las políticas, la biología humana? Cero. Y por lo tanto, desde esa misma perspectiva, desde el Estado, por lo tanto, también hay un desafío multisectorial, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Y cómo estamos enfrentando ese desafío? A ver, yo creo que lo estamos enfrentando con harto esfuerzo, con harta energía, pero el camino por recorrer es gigante todavía. Hemos avanzado, sin duda, pero no, nos queda mucho. Y en términos de los países europeos, por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos para enfrentar esto? Yo diría que en general, si uno mira la historia de Europa en general, ha tenido una progresión histórica desde primero preocuparse de que la gente tenga suficiente dinero para vivir en la vejez cuando ya no puede trabajar, a después preocuparse de que viva más tiempo y viva ojalá lo más sana posible, a después preocuparse más por la calidad de vida. Y a mí siempre me ha dado gusto y también me produce humor al mismo tiempo el que la OMS en un momento cambió su slogan desde pongámosle más años a la vida a pongámosle más vida a los años. Yo no sé si fue la OMS o Ricardo Arjona el que lo hizo primero, pero... Pero el cambio apunta a decir ya, bueno, ya estamos viviendo más tiempo, menos enfermedades, pero desde no tener enfermedades hacia arriba hay mucho por andar. O sea, uno puede ser más feliz, tener relaciones sociales de mejor calidad. Entonces, muchos de los países europeos empezaron a hacer una conversación que es totalmente intersectorial acerca del envejecimiento. Y se preguntan cosas como, ¿cómo rediseñamos, no sé, la luz verde del semáforo? Porque la gente mayor no alcanza a cruzar. Siempre se echan chistes en Chile del de Plaza Italia, que ni Usain Bolt alcanza a cruzar de un lado a otro, ¿no es cierto? Claro. Pucha, las plazas hoy día uno va viendo ya la transformación, ¿no? O sea, pasamos del columpio y el balancín a tener estas máquinas para hacer ejercicio, que obviamente el público es distinto, bueno, son niños de 4 años, son personas adultas o personas mayores. Cuando yo sea adulto mayor me imagino con el pelo naranja todavía, solo que con algunas canas, con bastantes arrugas en la cara y
con un buen físico, porque en realidad cuando sea grande quiero ser luchador de la WWE. Yo me veo como un poco gordita ya, me veo con más arrugas, me veo como más encorvadita, que voy a estar acompañada, que no me voy a sentir sola. A mí no me gustaría ser tan viejita porque si no voy a olvidar los momentos que tuve cuando era chica. ¿Qué cambio ha experimentado nuestra sociedad, nuestro país en los últimos años que efectivamente han impactado el envejecimiento de nuestra población? Lo que fue crucial fue disminuir la mortalidad infantil. Muchas veces pensamos en el envejecimiento como algo que sucede cuando somos viejos, pero gran parte del aumentar la expectativa de vida tiene que ver con no morirnos al año de haber nacido, en el fondo. Y eso tiene mucho que ver con atención de partos en establecimientos profesionales por gente con formación y no tenerlo puramente en la casa. Mucho del aumento de expectativa de vida también tiene, inicial, además antiguo, no de los últimos años más recientes, tiene que ver con higiene, con acceso a agua potable, nutrición. Tener alcantarillado, nutrición. ¿Ya? Más recientemente empieza a entrar con un poco más fuerza el desarrollo de nuevas tecnologías médicas, intervenciones, eso también empieza a tener impacto, pero eso es más reciente. Históricamente son cosas súper básicas, o sea, es tener agua, tener un parto atendido por un profesional en un hospital y no en la casa, solo en el fondo, ese tipo de cosas. Yo diría más global, todos envejecemos igual. Te lo pregunto en el sentido de que efectivamente deben haber diferencias que tienen que ver con las clases sociales, tienen que haber diferencias con el acceso a la educación. ¿Cuál es la situación si lo miramos desde esa perspectiva? Es una excelente pregunta, porque yo creo que no solamente todos envejecemos de forma distinta, sino que a medida que envejecemos, más distintos nos volvemos unos de otros. Yo siempre digo que en el envejecimiento, la edad cronológica, la edad que por la que celebramos el cumpleaños, cada vez importa menos. Cuando nacemos, la edad dice mucho. Y claro, a medida que nuestra edad aumenta el riesgo de enfermedades y cosas así. Pero a los 80 años, pucha, tú tenías una persona que literalmente puede correr una maratón y otra que está postrada. Tenías una persona que es tan inteligente como la gente de 20 años y otros que están con una demencia senil. Entonces hay mucha heterogeneidad en las poblaciones de personas mayores. Y hay dos diferencias entre grupos que son particularmente importantes. Una son las diferencias de género. El envejecimiento es muy distinto para los hombres que para las mujeres. En todas las sociedades nacen más hombres que mujeres, pero las mujeres después viven más tiempo. ¿Ya? Y eso genera desafíos súper particulares. Esto no tiene que ver solo con la biología, sino incluso en las pensiones. Las mujeres van a tener más años que financiar de vida. ¿Ya? Se jubilan antes, además. Los hombres nos jubilamos en Chile a los 65, las mujeres a los 60. Entonces las mujeres van a vivir más, se jubilan antes, además, y por lo general tienen carreras que son más irregulares. Entonces las cotizaciones que han hecho durante su vida son más esporádicas. Y también pasa que muchas veces hay discriminación por ingresos, entonces por la misma posición, mismas calificaciones, acumularon menos, entonces tienen mucho que perder por el lado de pensiones, por ejemplo, las mujeres. Además de las diferencias de género, hay diferencias importantes por nivel socioeconómico. Entonces,
cuando hablamos del envejecimiento poblacional, hablamos de una pirámide demográfica donde en la base tenemos un grupo ancho de niños que están naciendo y esa pirámide se va achicando cada vez más y tenemos un grupito pequeño de personas mayores. ¿Ya? Esa pirámide se va rectangularizando a medida que los jóvenes van subiendo, nacen menos niños y tenemos más personas mayores. Si agarramos Chile y le sacamos una foto al quintil de ingreso más alto y al quintil de ingreso más bajo, las pirámides poblacionales tienen otra forma, ¿ya? La de mayor ingreso está mucho más rectangularizada, es una población mucho más envejecida. Y la de menor ingreso es una sociedad mucho más joven todavía, ¿ya? Entonces tenemos realidades demográficas súper distintas. El envejecimiento dentro de Chile es súper dispar. No vivimos lo mismo, ¿ya? O sea, si uno ve la expectativa de vida, decimos en promedio 80 años, la gente de nivel socioeconómico más alto vive más en promedio que la gente de nivel socioeconómico más bajo. Y en muchos países, no tengo el dato para Chile, esa brecha se está exacerbando. O sea, no solamente viven más las personas de mayores ingresos y menos las de menores ingresos, sino que además la expectativa de vida en la mayoría de los países está aumentando, pero está aumentando a un ritmo más rápido para la gente de mayores ingresos. Entonces se están separando todavía más esas realidades. Somos el patrimonio vivo de esta sociedad, los adultos mayores, y por lo tanto hay que respetarlo. Necesitamos un sistema previsional que garantice pensiones igualitarias y pensiones que la gente pueda subsistir para mejorar su calidad de vida. Esa es una de las más importantes. La otra es extender el beneficio del pasaje del metro al Transantiago. Lo otro que estamos planteando es terminar con los abusos en el adulto mayor y fundamentalmente mejorar el sistema de salud, mejorar las condiciones también en los CEFAM para los adultos mayores, donde estamos conscientes, se les entregan remedios, qué sé yo, pero también necesitamos que haya una mejor atención. Abuelita súper simpática, así que yo también me voy a imaginar simpática. Veo a una persona que intenta enseñar todo lo que sabe, que intenta ser parte de las demás generaciones y que también intenta ayudar a mejorar la sociedad en la que se va a desarrollar. Estamos conectados con la actualidad, no como ahora que hay algunos que, no sé, hay una junta de presidentes y no lo saben. Me gustaría que habláramos un poco de Chile 2050. ¿Es posible pensar en revertir el envejecimiento? Definitivamente no es inevitable. Hoy día, si proyectamos lo que esperamos, independiente del modelo de proyección que ocupemos, es que Chile va a seguir envejeciendo, la gente va a seguir viviendo más. ¿Ya? Algunos escenarios son más radicales que no, dependiendo de cuánta migración consideremos, de cuánta fertilidad consideremos, etc. Pero podría ser que el envejecimiento que estamos viendo hoy, hace muchos años, se revierta, sobre todo si no nos hacemos cargo de problemas que pasan antes en la vida. Entonces, si tenemos una población que tiene sobrepeso, obesidad a lo largo de toda la vida y nuevas generaciones que van haciendo eso, van a llegar en muy malas condiciones a la vejez. Y en países como Estados Unidos, vemos que en los últimos años la expectativa de vida ha empezado a bajar por primera vez en décadas. Y eso se atribuye principalmente a tres cosas. Obesidad, inequidad y también una crisis de abuso a medicina para tratamiento del dolor que han generado muchas adicciones y muertes. ¿Ya? Todas esas cosas, esas tres cosas, podrían pasar en Chile. En Chile tenemos niveles de inequidad muy altos, el sobrepeso está muy alto, parecido al de Estados Unidos, la obesidad mórbida todavía no hemos alcanzado sus niveles, y para la medicina del dolor no hemos tenido el problema, pero no tenemos una regulación que lo impida tampoco. ¿Ya? Por lo tanto, los desafíos que nosotros enfrentamos deben ser vistos desde una perspectiva súper global, o tenemos que sectorizarlos, tenemos que fragmentarlos dependiendo de, por ejemplo, la condición social de la sociedad o los niveles de desigualdad que existen. ¿Cómo ves eso tú en términos de la política pública que Chile necesita para el 2050? Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, tenemos que pensar en problemas globales, intersectoriales, interdisciplinarios y también meternos en ciertos sectores específicos a resolver problemas específicos. ¿Cuáles serían esos problemas específicos? Por ejemplo, acceso a la salud, por ejemplo, en diferentes niveles, o el tema de la natalidad, por ejemplo. Hay un problema específico que el Alzheimer, la enfermedad demenciante. Pucha, encontrar un tratamiento que no funcione en ser humano.
Hay otro problema específico que es los cuidados para la gente que no podamos curarle las enfermedades cuando sean mayores y empiecen a tener un cierto nivel de dependencia. ¿Cómo vamos a dar ese cuidado? ¿Ya? Hoy día es súper informal, se hacen cargo las familias. Muy poquito del cuidado es pagado. ¿Ya? Muy poquito es público también. Entonces hay decisiones que tomar. ¿Va a ser el gobierno? ¿Vamos a seguir dejando eso a nivel de las familias? ¿Vamos a apoyar a las familias? Porque quizás también uno podría decir, pucha, algún subsidio a las cuidadoras, universal, qué sé yo, no sé. Yo me imagino, o sea, también de imaginarme, quiero ser, estar tranquilo en mi vejez, como decía, tener una familia sólida y tener más que nada tranquilidad. Me imagino estar sentada en el sillón también porque a los abuelitos también les duele, les causa dolor en la espalda, les duele todo, por eso son abuelitos. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero hay cosas claves que no hemos hecho. Una de ellas, por ejemplo, es tomar en serio la dimensión temporal del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de cambio que sucede a través del tiempo. Da lo mismo al nivel que lo miremos. Lo miramos a nivel de la célula, hay tiempo. Hay un pasado, un presente, un futuro. La célula se muere en un momento. Si lo miramos a nivel de las personas, también es una biografía. A nivel de las sociedades, hay una historia de cambio demográfico. Pero muchas veces cuando tratamos de hacernos cargo del desafío de envejecimiento, pensamos en vejez, en personas mayores, una mirada súper estática. Tú miras el gobierno, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se encarga a las personas de 60 años o más. Pero ahí, pucha, hay mucho por hacer, pero quizás se nos cerraron ciertas ventanas de oportunidad para haber hecho cosas antes en la vida. ¿Ya? Entonces debiéramos tener políticas de envejecimiento, no pensar en la vejez como algo estático. Y lo otro que ya mencioné antes es conversar seriamente entre disciplinas, abordar el envejecimiento desde distintos niveles, desde la sociedad completa y las políticas públicas hasta una proteína.